Bien, pueden hacer
una máquina de escribir, ¿sí? Y ahí pueden ustedes trabajar la idea. Bueno, ya me conocen eso. Ahora permíteme presentarme. Vengo con el maestro Sol, que fue ahorita a colocar el software que necesita para el curso de robótica. Él es ingeniero en sistemas computacionales. Actualmente está estudiando una maestría en matemática educativa en Lopay y es egresado de la escuela normal. Él egresó en el 2011, o sea, tiene doble carrera. Es ingeniero y también salió de licenciado en matemáticas, en la especialidad de matemáticas. Me acompaña Diana Itzel. Ella es más pequeñita de ustedes. Está en tercer semestre apenas. Pero ya maneja muy bien la calculadora, ya maneja muy bien las cosas de robótica, por eso lo traemos. Me acompaña también, ella se llama Diana Itzel. Diana Itzel Contreras Gómez, para ser precisos. Y me acompaña también Guadalupe Anaí, que ahí está entrando. Pásale, Guadalupe. Guadalupe Anaí, ella ya es más grandecita, ya está en el séptimo semestre. Ha ido a muchos lugares a presentar trabajos. Pásale para acá, Lupita. Acabamos de regresar de Jalapa. Ahí en Jalapa a Lupita le aceptaron dos talleres o tres talleres. Tres talleres. Y ustedes, no sé si han escuchado del famoso congreso del CONICEN. El CONICEN es un congreso que organiza la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. La Dirección General de la Educación General, Superior para el Magisterio, es prácticamente nuestro patrón a través de la Secretaría. Y ahí se concentran en ese congreso casi todas las normales del país. Ahí vi a la maestra Minerva y me solicitó el apoyo para venir con ustedes. Le dije, con todo gusto, vamos para Catlán. Y esta es la tercera vez que venimos a Catlán a capacitar. Hemos venido también dos veces al centro escolar, a la prepa en específico, a dar talleres, y ahí con otra maestra que me conoce, no recuerdo cuándo salió de la normal, pero nos ha invitado y hemos estado ahí. Y bueno, mi nombre es Felipe Bermejo Herrera, yo soy egresado también de la UPAE, que ahí hice una maestría en matemática educativa, y la licenciatura la hice en el Benavente. Ahí, en Puebla. ¿Qué más? Pues he andado por todo el país capacitando a muchos maestros. Vuelvo a repetir, todo este año ha estado muy ajetreado. Empezamos desde que fui a Estados Unidos precisamente a la capacitación de las calculadoras. Cada año hay una capacitación en Estados Unidos. Y ahí nos lleva una doctora, Ángeles Domínguez, ella trabaja en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ella nos selecciona en todo el continente y nos llevan a Estados Unidos a capacitarnos. Vamos más o menos la delegación latina, entre 6 y 8 personas de todo el continente. Y ahí en Estados Unidos, en cierta ciudad, se concentran todos los famosos T-cúbicos. Son más o menos entre 250 a 300 maestros de todo el mundo. Entonces ves el grupo de los asiáticos, el grupo de los europeos, el grupo de los canadienses, etc. Y ahí nos concentramos y ya nos dan las actualizaciones sobre esta tecnología. A alguien le tocó la versión de la más nueva. ¿Quién tiene? A ver, levanten la mano. ¿Quién le tocó una calculadora azul? Solamente hay una, ahí está. Esa es la más nueva. Ahí está. Esa es la más nueva. O sea, se parece, pero no son iguales. Esta es la más potente. Esa apenas me la regalaron en febrero. ¿Cuál es la diferencia en esta calculadora y la otra negrita? Que esa ya puedes programar en Python. ¿Sí? Ya puedes hacer cosas con robots, cosas por el estilo, etc. La penúltima vez que fui a Estados Unidos, que fue en el 2019, fue en Baltimore. Y ahí en Baltimore ya estaban haciendo proyectos los investigadores. Con la calculadora lo pegaban a un robot, en eso un rover, que ellos ya tienen toda la tecnología. Por ejemplo, para los proyectos, hoy les piden muchos proyectos con la nueva escuela mexicana. Proyectos, aquí prácticamente en matemáticas se utiliza mucho
o el proyecto basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos, o la metodología STEAM. ¿Sí? Entonces, utilizamos mucho nosotros la metodología STEAM. ¿Por qué razón? Porque ya vinculas pues, prácticamente tecnología, matemáticas, física, etc. Entonces, la última vez que fuimos a Baltimore, ya andaban limpiando, digamos, los ríos, los océanos, pecamos a muy sucios, con un programa, programaban con Python, con la calculadora, hacían el robot, y empezaban a limpiar los océanos. Toda la basura que tiramos, las botellas, todo eso, ya crean un robot y empiezan a limpiar. Entonces, ese es como un proyecto muy interesante que ya estaban haciendo. Estoy hablando ya de hace 4 años. En esta vez que fuimos en 2023, apenas en febrero, lo último que vi y que hicimos, ya ahora andan usando con esto, los famosos drones. O sea, tú lo programas y ya el drone anda. Tú le das los comandos aquí, que vuele más alto, que haga, que gire, que haga esto, etc. Entonces, hoy vean cómo está la tecnología sucediendo, lo mismo. Ya ahorita prácticamente la delincuencia lo usa para cosas malas, ¿no? Van los drones y avientan las bombas a donde no quieren y a las gentes y hacen desastre y medio. Pero también sirve para cosas muy interesantes. Tomar fotos aéreas de las ciudades, ver cómo pueden hacer sus puentes los ingenieros, etc. Hay cosas positivas y negativas. Bueno, entonces le quería mostrar nada más que esta tiene una pequeña diferencia. Tiene un 2 romano al final. Eso no lo tiene. Esa es la diferencia. ¿Sí? No es el color. Sino, entonces esta calculadora es un poquito más potente. No quiere decir que los demás no trabajen igual. Trabajan igual. Lo que vamos a hacer les sirve. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a ver. ¿Tengo internet acá? Sí, pero no hay ahí. ¿No hay ahí? A ver, entonces voy a buscar el mío, a ver si tengo. A ver. ¿Cómo? ¿La red de idiomas? ¿Y cuál es la firma? ¿Una mayúscula? Sí. ¿E? N. B. Es que no se corta para buscar el archivo. Ahorita lo voy a buscar por WhatsApp porque ya se los mandé a los muchachos. Y bueno, mientras baja WhatsApp. El taller que vamos a dar es muy sencillo. En las escuelas que ustedes están aquí en la Mixteca, la mayoría de las escuelas les dan un pedacito de terreno para hacer el huerto escolar. ¿Sí o no? Bueno, este problema se lo dediqué a mis cuñados más grandes, que también son profesores, ya están jubilados. Uno se llama Pablo y el otro se llama Marín. Y les dieron un pedazo de terreno, pero era cuadrado. La idea es que ese espacio lo dividen en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. El taller se llama Todo en un simple cuadrado.
Ahí está. Así grandote por lo que están allá atrás. Es al revés. ¿Sí? Todo en un simple cuadrado. Si quieren anotar, así se llama el taller. Todo en un simple cuadrado. Si quieren tomar nota. Y sí les sugiero que saquen su libreta porque vamos a tocar muchos conceptos. Muchos conceptos que se dan desde tercero de primaria hasta primero de secundaria. Véngase para acá, aquí está mi rico. ¿Ya lo quitaron? No, ya. ¿Ya? ¿Qué? Ok. Entonces vamos a tocar conceptos que se ven desde tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria y primero de secundaria. Ustedes como profesores de primaria tienen que saber las conexiones, tienen que saber qué se da por lo menos en el último grado de preescolar, tercero de jardín, y qué se da en el primer año de secundaria, para que eslabone. ¿Sí? Ustedes tienen un problema mucho más serio. Sí, tienen que saber todo ese trayecto, desde tercero de jardín hasta primero de secundaria, como maestros de primaria. Tienen esa obligación y esa responsabilidad. Ok, yo no les traigo tanto, pero por lo menos desde tercero de primaria hasta segundo de secundaria son los conceptos. Dependiendo cómo vayan respondiendo las preguntas, voy subiendo el nivel. El taller llega hasta prepa. Pero si yo veo que ya empiezan a, así como a atascarse, pues ya ahí le paro. ¿Sale? ¿Ande? Ya sé, ¿no son de primaria? No, de primaria. ¿Alguien me dijeron que eran de primaria? No. No importa que sean de telesecundaria, mejor conmigo. Pero mejor, porque entonces subo el nivel. Ok. Hay que cambiar esto. Ahora ya no se llaman aprendizajes esperados y todo ese rollo. Hoy se llaman PDA, con la nueva escuela mexicana. Entonces hay que actualizar esto. Hay que ver qué PDA se lo necesita para esto, el rollo. O sea, eso ya es, digamos, el problema de ustedes. Los materiales, pues lo más importante es que tengan su calculadora, que es lo parte difícil. Ustedes dirán, ¿y por qué el profe trae esas calculadoras que valen como 4,000 pesos cada una? Porque pues así es la vida. ¿Sí? Ni te contesté, pero así es la vida. El cañón pues ya está aquí, la pantalla, los pulmones, el pitarrón, ahí tengo todo. Perfecto. Y ahí está la idea del resumen del taller. Dice, la resolución de problemas son un pretexto para conjeturar, validar, comunicar y demostrar conceptos matemáticos. Fíjese, hoy como maestro tienes que ayudar a los estudiantes a que conjeturen. ¿Para ustedes qué es una conjetura? Que deduzca. Que deduzca. ¿Qué es una conjetura? Lo que piensen, no importa. Si nos equivocamos está bien, no pasa nada. Expresen lo que digan. ¿Cómo? Enlazar ideas. Enlazar ideas. ¿Qué otra cosa? A ver, ya de hablar los hombres son bien poquitos, ¿eh? ¿Las mujeres qué? Carlos. ¿Son varios conocimientos qué? Varios conocimientos que llegan a un objetivo. Ok. Bueno, en conclusión, no es una idea general, ¿eh? Una conjetura es algo que tú piensas que está, que va a suceder, pero no lo has demostrado. Que dices que tienes la certeza que es, pero no. Entonces, para que esa conjetura se convierta en teorema, lo tienes que demostrar. ¿Sí? Entonces, son las ideas que rescatas de los estudiantes. Entonces, tienes que ayudar a hacer conjeturas a tus estudiantes. En esta fase el profesor diagnostica el nivel de los estudiantes y diseña las posibles intervenciones. La clave de esta fase consiste en crear en la clase un ambiente adecuado para que cualquier aportación sea analizada, debatida, valorada positivamente. Entonces todas las ideas de tus estudiantes son válidas.
y tú tienes la responsabilidad de conducir cuando hay un error. ¿Sí? Eso es constructivismo, ¿eh? Seguimos. Bueno, ahí está parte de la introducción, el por qué se utiliza la calculadora, etc. Y empezamos. Ahí está lo que les decía. Ahí está Pablo y Marino. Les vuelvo a repetir, son dos cuñados míos, que gracias a Dios todavía viven. La familia de mi esposa es un poquito grande. Mi esposa es la más pequeñita de una familia de 12. La pequeñita de la familia, ¿no? Cuando se juntan, es una revolución. Entonces, ellos son los cuñados más grandes. Uno fue supervisor, Pablo, y el otro jefe de enseñanza en primaria. Y conoce muy bien el área de educación. Entonces, les dieron un terreno y lo van a dividir en dos áreas iguales. El terreno es cuadrado. Ok. Entonces, vamos a hacer ese cuadrado en su calculadora. Bien. Entonces, vamos ahí, me van a ayudar estas niñas. Y vamos a ir a la máquina y vamos a insertar una de gráficos. ¿Sí? Para encender su calculadora, presione no. Entonces, la iniciamos. Ya, algunos ya la habían encendido. Perfecto. Y vamos a la tecla de gráficos. La B, ¿no? Ya está. Algunos ya le dieron. Es el segundo icono. Muy bien. Se pueden desplazar. Muy bien. Todos ya están ahí. Ahí vas ayudando. Sí. Vamos a ir en gráficos, después nos vamos en acciones y nos vamos en ver. Presione menú. Menú. A ver otra vez. Ver, ¿no? Y ahí vamos a ocultar los ejes y vamos a ver si podemos ver la cuadrícula, los puntos, para que nos oriente los puntos.
cuadrícula. Ocultamos los ejes, ahí van a desaparecer, y otra vez vamos ahora a ver la cuadrícula, cuadrícula de puntos. Cuadrícula de puntos. Tienen que salir los puntos. ¿Ya lo vio? Ok. Sí. Y ahora vamos a tomar, vamos a hacer un cuadrado. Los puntitos no sirven, los que están cerquita sí ven los puntos, aquí ya está medio complicado. De aquí ya casi no se ve, yo no los veo. Después yo ya tengo el triple de edad de ustedes. Aquí se ve bien. Sí. Los puntos me van a servir para hacer el cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado de lado 8. Un cuadrado de lado 8. ¿Qué voy a hacer? Me voy a geometría. Me voy. Bueno, menú, después a geometría. ¿Sí? Y ahora